Cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán fueron dados de baja luego de haber sido señalados por presuntos actos de corrupción en medio de los operativos por la nueva normalidad en negocios locales. Así lo reveló el oficial mayor Javier Lira González. El funcionario se rehusó a brindar detalles al respecto, pues no descarta que haya en consecuencia una repercusión legal para la comuna. Se procedió como tal, nada más. Son cuatro bajas. No voy a dar detalles de nombres ni de las causas, porque esto de aquí puede venir un problema legal, entonces no vamos a dar ningún detalle en ese sentido. Se analizaron, son señalamientos por corrupción. Entiéndanlo, no les voy a dar ningún detalle, ni me pregunten nada, porque no les voy a dar detalles. Ya les comenté lo que les tenía que comentar y no les voy a dar detalles. No insistan, no les voy a dar detalles, ya les dije lo que les tenía que decir. Fue el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres el que dio mayor información, asegurando que hubo pruebas suficientes para los despidos. Ya fueron dados de baja. ¿Y por qué? Porque tenemos pruebas, tenemos audios, tenemos fotografías, pedían dinero a la gente porque siguieran las fiestas, porque algunos lugares estuvieran con más gente de la necesaria. Bueno, esos fueron denuncias y les pusimos cola para probarles. Y ya fueron despedidos, seguramente. No, al contrario. Estamos limpiando. Pudieran salir más, pero hasta ahorita esos eran los señalados. Y se hizo una investigación y se les comprobó con audios y fotografías cómo pedían dinero a la gente. Benítez Torres indicó que a la par de esta investigación, se mantiene una indagatoria sobre los señalamientos que recientemente han trascendido en torno a presuntos actos de corrupción en el Instituto Municipal del Deporte. Refiriéndose a su titular, Humberto Álvarez, aseguró que no será tapadera de ningún funcionario. Pues ya de instrucciones que se investigue y si está coludido en actos de corrupción, pues que se le siga. La verdad es que yo no soy tapadera de ningún funcionario. Si alguien delinque, sea quien se corrompe, va afuera. Ahí está el ejemplo. Yo di la instrucción de que dieran de baja a los delincuentes. ¿Y en las últimas horas ha platicado entre ellos va un funcionario de casi primer nivel? ¿Eh? ¿El subdirector? Ustedes investiguen, son los periodistas. Oigan, lo mandé a llamar, Le dije, a ver, Humberto, explícame. No, dice, son filtraciones así, esto, hay pruebas de que sí, esto hay pruebas de que sí. Bueno, pues tú sal, defiéndete. Reiteró que su gobierno buscará ir acabando con prácticas irregulares que pretendan el beneficio propio a costillas del erario público. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.